totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo, Franco. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servidor. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España, defendemos nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria y murió en una invitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo, ¿cómo vivía? Y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco, ¿cómo murió? En un coche. ¿Y estos señores todos qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! Somos católicos, apostólicos romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará.